There's been no reports of violence or sightings, but please remain careful. ¿Por qué me tocan todos violentos? Mary Thompson. Un evento fantasma, una foto del fantasma. Ve, traje los Smash. ¿Cuánto? ¿Esto tiene esto? ¿Tres? ¿Dónde es esto? Calculo que entro por acá, entonces habría que dar todo. Y una vuelta así. Linterna. Barata. Me dejan comprar otra. No sé cómo hice hoy, voy a llevar esto para instalarlo al toque. Así de bueno, me cago hasta las patas. Y esto no, tengo otras cosas. Ah, te dice, fíjate de llevarte la llave. ¿Qué onda, no? Es rara la forma de abrir las puertas. Ah, no te voy a joder. Es como que tenés que... No sé. Claro, suena. ¿Eso fui yo o fue el bicho? Aprovecho. Ay, qué fuerte se escucha. Qué loco. ¿Dónde está? Ay. Más 8. Ah, no, señor fantasma. No, señora, este es señora. Esto no hay. ¿Acá no hay luz? Ah, sí. Yo no he pisado. No sé si fui yo o el bicho. Voy a asumir que fui yo. ¿Esto bueno va para esconderse este o me cago matando si me meto ahí? ¿Para afuera o para adentro? ¿Dónde abre? ¡Para adentro! Bueno, pone aquí. Me queda nada de lugar acá. ¿Me puedo subir acá? Ay, no, esperen, esperen. Casi lo agarro. Espero que vea que sacar una foto, ¿no? Este es el sótano, ¿no? Ay, no, mamá. Quédate ahí cerradito, please. Gracias. Dale. Sí, yo creo que también es... Ah, acá está cosa. Yo creo que también es el último que juego porque después no voy a poder dormir. Ok, a ver. Acá que es como una... un comedor. Me perdí. Ah, pastor. Llega a ser el sótano Robert y nos vamos a morir. Agua, me sigo metiendo en la pieza como si fuera a haber agua en la pieza. Acá tengo otra pieza. Ah, eso no es creepy para nada. Qué lindo peluche que tiene para su hijito. Andar acá. Yo estoy jodiendo en la oscuridad como si supiera lo que estoy haciendo, ¿no? Luz.
ustedes. Acá, acá. No, no me asuste, no me ande gritando cosas raras. Hola. Chica. Bueno, entonces debería andar por acá. Bueno, pero no sé si está acá porque no, no pasó nada. Bueno, está, listo. Creo que está tocando esta puerta. Ahí, ahí lo escuché. Bien, vamos a dejar esto acá. Prendido, please, porque. Así lo ponemos para no. Ahí vuelvo, le busco la cámara. No, no es acá, ¿dónde está tocando? Está tocando una puerta, ¿no? Ay, la luz, la concha, mi madre. ¿Como en el pasillo? ¿Puede ocurrir eso? Acá, acá, acá. ¿Y falta ya prender el agua? Ah, bueno. Está acá el baño, ¿no? Sí. No. Dame entonces. Oh. Para, para, para. Recién llego. ¿Qué fue eso? Sonó como una pelota, ¿no? No, a mí no me gusta. Un toque más así. Poner. Bueno, me voy. Pará. Banca un toque. No son tan las luces. Bueno, chao, me voy. Rápido. Ah, acá está la luz. Acá esto voy a apagar porque. ¿Cómo chilla la escalera? ¡Qué horror! No tengo tiempo. ¿Qué se la apagué? Ok, bueno. Fail número uno. Vamos a llevar el libro. Y esto, porque está tocando todas las puertas. Dame. Aunque todavía no encontré que. No lo puedo. Tengo tres cosas. Ah, me traje el MF. Puta que me parió. ¿Lo puedo poner en la pared? Sería. Esto es la escalera así. Te voy a dejar el libro acá. ¿Va a hacer un dibujito? ¿O no? ¿Cómo prendo esto? Así. ¿Así lo hago? ¿Se prende? ¿Qué hice? Ah, sí, está verde. A la cortina, ¿eh? Está rompiendo las bolas con esta puerta, creo. Te las saco, ¿qué haces? ¿Qué hago en la oscuridad? Adiós. Lo bueno es que los nervios iniciales ya se me fueron. Pero eso va a ser hasta que me pegue un grito en el oído y voy a volver a saltar. Pero ahora vamos bien. Bueno, el asunto es. El área cerca al fantasma. Ah, está bien. Porque si no podía confirmar que era ahí, tengo un solo coso. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo mal con la cámara? Hice una de una.
Peor lo ha vuelto a cliquear. A darme la foto y a esto. ¿Estás haciendo un fantasma buena onda? ¿Vos decís? Adiós. Aunque no sea un objetivo. Míralo. Mira, hermano, pará. Hermana. No debería asumir su género, ¿no? Ah, mira, esto. Ah, cierto. ¿Cómo hago esto con la foto más? Listo, bueno, yo tengo la mano. Seguía oscuro la piel, no había entendido nada. Mira. No, esto era la luz de afuera. ¿Qué más tenemos? Acá la cámara. Vamos. Hola amigo, no me escribiste en el libro. Amiga. Amigue. Está prendida. No sé qué más hacer. Voy a prender la luz. Porque... puerta está tocando. Espera, loco, a tocar puertas que no veo dónde son. Ahí no era el agua. Y acá. ¿Será esa? Ah, sí, ahí lo escuché. O a menos que yo me haya tropezado. ¿Se puede tropezar? Puede ser que esto no funcione. Con la F lo bajo. ¿Segura eso? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué estás haciendo? ¿Hola? ¿Me vienen acá? ¿Hola? Che, mierda. Hola, señor fantasma. Hola, señora, ¿cómo estás? Mari, ¿estás ahí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien por aquí? No. ¿Y por aquí? Que me prendió la cosa. Hola, Mari. Capaz está acá. Se está rompiendo mucho la bola con ese coso, ¿no? Vamos a bajar el libro acá entonces. Qué quilombo que mete eso. Hay un problema por el momento, ¿no? Rockwell. Y es que no hay temperaturas congeladas. Eso puede llegar a significar que sea un ready. Tengo por hacerme la viva en la anterior. ¡No tengo reflejo! ¡Soy un vampiro! ¡Ah! Todos los ruidos de acá. ¡Hola! ¡Mari! ¿Estás ahí? ¿Funciona así esto? Me dijo, hey. Bueno, le dijo hate, pero... qué cosa malo. Ah, sí, que... porque el Revenant... ya sabe que todo el mundo le tiene miedo. Entonces, yo he visto que...
Acá dice. Vamos bien igual. Acá dice que el Revenant. Ah, es lento, pero violento. Ah, tiene una velocidad alta cuando caza, ¿ves? Claro, ¿ves? Cuando te ve, va súper rápido, entonces no puedes correr. ¿Ves? Y cuando no hay temperaturas congelantes, él puede ser él, pero ya está, porque ahora tengo Spirit Box, ¿sí? Ya sé que no puede ser él. Menos mal. Deben haber puesto algo que para amateurs no te toque. Son mancos, no le pongas eso. Todavía no estuve en Ghost Event, me prendió radio, me apagó luces, me abrió puertas, sacó agua. ¿Qué onda? Y la cámara. Me cagaron, ¿eh? Me compré una cámara china, no anda. Bueno, ¿qué tengo vacío esto? No. Me debería llevar este coso. No me va a entrar. Voy a llevar esto. Estaríamos bastante bien igual. No estaríamos teniendo mucha pista, pero. Otra llave. Coleccionamos llaves. Eso hacemos acá. ¡Para con la puerta! ¿O no? ¿Cómo es esto? ¿Lo tiro? Le pongo la cámara por si aparece. O sea que esto acá no. Igual no sé. No he prendido. ¿Cómo se me buguió? Donde el juego está todavía en early access. Ay, Dios, no. No. Vamos a ver acá. Ya vuelvo, ¿eh? No me extrañes. Se ve bastante bien con esta linterna, que es más peor. No sé qué estoy haciendo. Voy a dejar la cámara ahí porque hasta tengo miedo de dejarla y que me aparezca. ¿Cómo se ve con esta linterna? Bueno, lo que podría hacer es dejar la cámara adentro. Amigo, me rompiste la cámara. ¡Uy! Me escribió. ¿Qué me escribió? ¿No puedes correr? ¿Dónde podría haber esto? No vi mi sanidad. Va muy baja. Ay, Dios, ¿qué hago metiéndome en un baño oscuro? A ver. ¿Revolvió algo? Algo se. ¡Ah! Acá puede haber huella, porque prendió esto, ¿no? Sería bueno saber cuál mierda la puerta que está tocando. Mi linterna ahí. Ven, apuntando al crucifijo. No es nada creepy para nada. Para nada es creepy. Bueno, ahí está apagada. Ahí está prendida. ¿Apagada? Prendida. Okay. Prendida. No me apague la cámara. Chao.
Tibio, no puedes correr, tío. No puedes escapar. Me escapé, me hostia, pero. No, no está bajando casi nada la señal del anterior. Casi me muero. Anda la cámara. Ay, me prendió la luz, ¿no? No, parecía. Se ha prendido. Acá no veo. Me voy a mover. Escribió también. Espíritu, un demonio. O un oni. Un oni es MF, Spirit Box. O sea, necesitaría llegar a 5. Los onis han sido vistos moviendo objetos a gran velocidad y son más activos cuando hay gente cerca. Ok. Son primos de los demonios. Ahora son familiares también. Bien, buenísimo. Siendo más activo va a ser más fácil identificar al oni. Bueno, es bastante activo, hecho de entrada anda rompiendo la bola con todo. Un demonio... no. No puede ser porque no hay temperaturas bajo cero. ¿Cuál era el otro? Espíritu. Es el fantasma más común. Hasta ahora no me lo he encontrado. No tiene ninguna fuerza. ¿Qué? Usar un smudge stick en el espíritu va a esperar que ataque por un largo periodo de tiempo. Debería haber huellas dactilares. Entonces, huellas dactilares... OMF5, eso estamos buscando. O sea que al pedo rompí la bola con la cámara porque no puede ser eso. Bueno, me voy a llevar este coso y este coso, que no sé cómo funciona, así que lo voy a tener que probar ahí adentro porque tengo una sola chance. Pero no entra. Ah. Robar, no dejé la cámara adentro. Hola, Faki. ¿Qué tal? Para, no me mates. ¿Es que dijimos? ¿A MF5 o...? Voy a dejar esto acá. Anda tirando cosas por todos lados. Yo escucho cosas que se caen, pero no las veo. Mira, mira todo lo que tiró. ¡Ay! ¡La concha de tu madre! ¡Por qué me lo vi a mí! ¡Ay, la concha de tu abuela! ¡Ay, no sé cómo hice para sacar esa foto! ¡Ay, me voy, me voy, me voy! Sí, agarra el teclado, no hay problema. Podían ser huellas, dijimos, ¿no? Dios mío, se le saca una puerta a la puerta. Que la movió, sirve de algo. ¡Ay, la concha de tu madre! No, 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 no. ¡Ay, Dios! Dios, ¿por qué hice eso? No tengo más fotos. Podría ser güey. Ay, no, para. Debe ser un. ¡Ay! Puta que la remil parió. Para, mierda. Me quiero ir. Me voy, me voy, me voy. Perdón, perdón por entrar en tu pieza. No, yo me quiero ir. Chao. Hija de puta, no para. Ah, bueno, ahora me llama por teléfono. Nos vemos. Ay, para, no, no puede ser, la tengo que aguantar, la tengo que aguantar, necesito una prueba más. Cuatro, cuatro, cuatro. Cinco. Cinco. Chao. Mierda, no estaba haciendo nada y de repente se volvió loca. Esta Mari. Se olvidó tomar la pastilla. Necesito...
Listo, ya está, completé todo. Bueno, vamos a prender ese coso y nos vamos a la verga. MF5, que es entonces un Oni. Sí, un Oni. Oni, ponelo ahí por si me muero. Ay, mira. La foto que saqué sin querer esa interacción. Ok, la puerta no sirve de nada. Una prima de un demonio, bien. Claro. Ah, claro, cuando estoy ahí se pone a tirar de todo. Casi lo mueve, los tira a gran velocidad, debe ser por eso que no los veía y los escuchaba caer nomás. Uy, mi sanidad, por Dios. ¿En serio voy a entrar ahí otra vez? Sí, le dejé esto tirado en la. No, ella también tiró una cosa acá. Voy a tirar esto, pero no sirve de nada. Me voy a llevar esto y voy a rezar que me deje. No, no, está todo apagado. ¿Arriesgo mi vida por un objetivo o me voy? Es arriesgar mi vida por $10, probablemente. Vos decime, Rockwell, lo que vos digas yo lo voy a hacer. ¿Me meto a hacer un objetivo más o me voy? Ya tengo todo, tengo dos objetivos. Porque encima, ¿sabes cuál es el otro problema? Que no sé cómo se usa. Probablemente mientras estoy tratando de usarlo me voy a cagar muriendo. Yo no cruzaba la puerta. Pero vos viste, se volvió loca. Pero tenía. Me bajó 40% de la sanidad, boludo. Partiste por todo eso que me pasó ahí, que me empezó a gritar en el oído. Listo, Rockwell dijo que no cruza la puerta. Me voy, eh. Pucha. Es que vengo bastante bien. No me voy, me voy, me voy. No puedo. Chau, Mari. ¿Qué había agarrado? Ah, la llave del auto y la llave del. La llave del coso. Se la puede abrir el. ¿Cómo es? El coso abajo. Un Oni. Nos vemos. Sí, porque es verdad. Creo que un objetivo da $10 y si me muero pierdo todo. Claro, ve, mira, 10, 10. Uy, ese $75 igual, pues mira, me llevé todo. Fotos, hueso, todo. Podría haber hecho un run completo, pero. No puedo, en recién empiezo a jugar. Paciencia.